Bienvenidos a todos, muy buenas tardes a Hispania Nuestra, contigo en casa. Volvemos después del parón de, de Semana Santa con eh, Julio Zalíbar Sanz en representación de Tara, la Fundación Tarazona Monumental. Julio es natural de Tarazona y además es licenciado en Bellas Artes en la especialidad de Cultura por la Universidad de Vigo. Como habéis podido leer en su currículum, eh, tiene además como formación complementaria eh, en metodología didáctica, mediación y gestión del patrimonio cultural. Y bueno, eh, Ha trabajado como experto docente, gestor y coordinador de actividades de restauración y es director de talleres de empleo en la Diputación Provincial de Zaragoza. Desde hace ya. Más de 10 años es gerente de la Fundación Tarazona Monumental, o sea que tenemos un experto en el tema con nosotros. Y nos va a hablar precisamente de esa misión de, esta, de la Fundación Tarazona Monumental, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico de Tarazona a través de la conservación, gestión y divulgación de su patrimonio cultural. Vamos a poder disfrutar hoy muchísimo de esta pequeña localidad que yo personalmente no conozco, pero o sea de estos sitios en, el, en los que, en cuanto podamos, eh, no, yo por lo menos me escaparé. Tengo muchas ganas. Quería recordaros a todos, como he dicho antes, que mantengamos micrófonos y cámaras apagadas para que no haya problemas de, de estabilidad de la, de la conferencia y así podamos disfrutar de, de la charla de julio sin, sin ningún problema. Recordaros que esta, esta intervención se graba y así como las anteriores las podréis ver siempre que queráis en nuestra página web en hisparianustra.org. Y bueno, eh, yo creo que he dicho esto, Julio. Sí, los 45. No, ¿ves? me había olvidado ya el discurso. Después de los 45-50 minutos de, de intervención de Julio tendremos un turno de preguntas a que podréis acceder a través del chat. Vosotros preguntáis los, lo que queréis en el chat y yo al final de la conferencia se las transmito a Julio y él lo responde debido a voz. Ahora sí, Julio, todo tuyo. Adelante. Bueno, pues lo primero, eh, agradecer a Hispania Nostra la posibilidad que nos haya abierto esta ventana precisamente a, a toda España, ¿no? Bueno, incluso a, en definitiva a todo el mundo que se conecte. Desde luego son muchos los que estéis presentes, eh, daros por saludados y, y agradecerlo también, ¿no? Eh, como muy bien has dicho, Teresa, eh, Tarazona, eh, si no la conoces, es un sitio que yo desde aquí quiero invitaros a conocerla porque es una ciudad pequeñita de de en torno a 11.000 habitantes que es, es la gran desconocida. Lógicamente, en un país como en España, en el que tenemos tanto patrimonio y tanta oferta, pues lógica que muchas veces eh, eh, localidades que tienen un interés eh, grande, muy grande, pues a lo mejor pasen desapercibidas. Imagino que otras personas ya lo conocerán. Bien, pues como muy bien ha comentado Teresa, eh, soy Julio Zaldívar, agente de la fundación, y os voy a mostrar un PowerPoint. Eh, he intentado que que, que no sea eh, pesado porque cuando hablaba con ella al principio eh, le comentaba que entrar en materia en, en puntos muy concretos pues a lo mejor podía resultar muy farragoso no entonces eh, casi eh, voy a hacer un enfoque más de cómo es la ciudad del interés del patrimonio que tiene y luego las actividades que hacemos bueno y si ya con vuestro permiso eh, procedo a comenzar bueno pues eh, la esta zona eh, de por su cantidad variedad y riqueza patrimonial y cultural y natural y, y está catalogada desde 1965 como conjunto histórico artístico eh, es, eh, es una zona de, de, de convivencia de culturas eh, en definitiva no pero sobre todo ya tiene más de 2000 años teniendo en cuenta que ya hay un sustrato celtí, celtíbero y romano eh, y bueno cuenta la no sabemos muy bien, porque hay historiadores que, que lo dudan, que el propio, el mismísimo César Augusto estuvo en la ciudad. Desde luego, lo que sí tenemos claro es que es la, la ciudad de las tres culturas, la judería, que actualmente está integrada en la red de juderías de España y, lógicamente, es testigo de la de, relación de esta comunidad con la cristiana y la musulmana. Eh, como comentaba, pues tenemos un patrimonio muy, muy rico que iremos viendo poco a poco y eh, convive sobre todo el arquitecta industrial con la barroca, la mudéjar, la renacentista. Tenemos en definitiva toda la representación de estilos artísticos posibles arquitectónicos. Bueno, desde el 2008 eh, realizamos servicios eh, guiados e eh, interpretativos de la historia, del urbanismo y de los monumentos de la ciudad. Bueno, también es la cuna de Paco Martínez Soria, tan famoso. Por sus películas de comedia o de artistas como Raquel Meyer. ¿eh? Eh, y luego, pues ha sido, como ha sido a lo largo de, de este país, eh, un espacio de, de, de viajeros románticos, entre los que destacan precisamente los hermanos Becker, que dejaron interesantes percepciones de la ciudad y de su comarca, y un legado que hace todavía se reconozca a la ciudad como la pequeña Toledo Aragonesa que la verdad es que nos, llega, nos llena de orgullo el que por lo menos nos digan que somos, eh, parece, le pareció la pequeña eh, Toledo. Bien, aquí tenemos una panorámica aérea de lo que es la ciudad. La ciudad está ubicada en un cerro alto. Eh, cortado por el río Cailes y en la parte baja vemos aquí lo que es eh, eh, la catedral de Tarazona eh, en proceso de, de, de obras. Hay que decir que estuvo cerrada dur durante tres décadas, y por fin en el 2011 eh, tuvimos la, la, la posibilidad de abrirla al público. ¿no? Ya comentaré un poquito más adelante. Eh, vemos eh, también lo que la eh, vieja, octogonal, eh, 1792, es una joya de, de plaza, lógicamente ya no se celebran corridas, teniendo en cuenta que se hizo una eh, más moderna eh, un siglo después. Y luego en la parte alta de, de lo que es el, eh, la localidad, este, vemos lo que es la, eh, la, la antigua ciudad me medieval. Eh, en un principio, ciudad, eh, o sea, espacio morisco, y en el 1119, con la entrada de los cristianos en, en el valle del Ebro, pues, eh, eh, fue eh, tomada, ¿no? como comentábamos, eh, por los cristianos. Eh, es una ciudad muy sorprendente, eh, como veréis luego también por los detalles de, de edificios e interiores, pero también porque estamos en un espacio ecológico muy muy impresionante, como es el sistema ibérico, el Moncayo, con 2.315 metros, y eh, también podríamos decir que precisamente la importancia de esta ciudad viene de esa, eh, en desarrollo teniendo en cuenta que es frontera con la. Con, la corona de Aragón en definitiva con Castilla y Navarra. Actualmente ya pues con, con lo que es Castilla-León, eh, La Rioja, Navarra y somos Zaragoza. O sea que, como suelo decir yo, casi somos tierra de nadie porque estamos todos escasos 5 o 6 kilómetros, 10 kilómetros. Bien, eh, aquí tenemos otra panorámica desde el, desde el río. Eh, eh, aquí se vería muy bien la, la zona de la ubicación alta. Sería, de hecho, el, el edificio que vemos a la derecha con las arquerías es el Palacio Episcopal la antigua Zuda Musulmana y eh, a la izquierda está la Torre de la Magdalena Mudéjar, eh, eh, con la base del, de lo que es el, la girola de del propio edificio, es románica, y abajo se, se encuentra, se, se constata la logia esta mayor. Eh, y luego la parte de abajo, más baja, casi a la orilla del río, estaría la zona de, de, las, de la judería, del Sefaraz. Bien, eh, estamos viendo ahora lo que es el actual... Eh, eh, Consistorio Turiasonense, pero en la época se construyó, en el siglo XVI, se construyó adosada a la muralla de la ciudad. Era lo que era la antigua lonja. Originalmente tenía tres plantas, pero eh, se sabe que hubo que derribarla en, en, en el siglo XVII porque eh, la fachada hacía aguas, como dirían los marineros. Eh, bueno, eh, es un. Es una fachada, como comento del 16 muy interesante, porque de alguna manera eh, hay una representación eh, ornamental muy muy interesante. Primero, hay un, un friso alargado que va de lado a lado de la fachada, que es la comitiva de Carlos V entrando en Bolonia para su coronación en 1330 eh, como emperador del eh, Sacro Imperio Romano Germánico. Luego también tenemos dos. Eh, eh, representación de personajes míticos que eh, popularmente decimos que es Hércules Pierros y Caco, pero para otros autores son tres escenas de los doce trabajos que tuvo que realizar Hércules para espiar los crímenes cometidos contra sus hijos. Luego también tenemos tres blasones: el del Imperio, el, eh, el de Aragón y el de Tarazona. Y luego hay dos alegorías de la justicia y la, y la sabiduría. Sabemos que originalmente este edificio tenía tres puertas que, que lógicamente, con, en el siglo XVII, cuando se condiciona como ayuntamiento, pues son eliminadas. Ese es el centro neurológico de lo, de lo que es la ciudad eh, zona media eh, en cuanto a la, orograf, eh, la orografía. Y eh, es una parte que está, ya digo, adosada a la muralla, pero también eh, entre, entre las dos juderías. Bueno, hablando de las juderías, aquí vemos un, un detalle de, de una de las calles de la judería. Después de una intervención, los colores, yo aquí al menos los veo excesivamente saturados, no son tan tan potentes y sería una de las calles que eh, desde la Fundación Tarazona Monumental a lo largo de, de, de cinco proyectos de taller de empleo rehabilitamos lo que son fachadas, aleros y carpintería. Y luego hablaremos más de este tema. Bien, eh, esta es una fotografía eh, desde la Plaza del Aseo después de su restauración. Todavía quedan eh, dependencias eh, para la restauración, eh, especialmente el claustro que veremos después, la torre del campanario que la vemos a la derecha y parte eh, de, de las capillas eh, interiores. El origen es gótico francés, me gusta decirlo de gótico francés porque es... Eh, hay constatado que, que el arquitecto y la obra en definitiva responde al gótico francés y fue consagrada en 1235. Pero en 1356 al 1369 la guerra de los Pedros de Aragón y Castilla destruye parcialmente lo que es la catedral y prácticamente totalmente la ciudad de Tarazona. Por eso en la, en, en la ciudad de Tarazona eh, eh, hay estilos eh, anteriores, pero, pero quedó, como comento, eh, prácticamente destruida. O sea que sería en, en el Renacimiento donde recobra eh, fuerza, tanto culturalmente y urbanísticamente. Luego, en el siglo XV, seguimos en la catedral, eh, se reconstruye con alarices mudéjares, en vez de seguir la obra, o la fórmula de, de seguir con la cantería y, y los canteros, lógicamente. Con la piedra, eh, se, se recurre a los alarifes eh, mudéjares, teniendo en cuenta que eh, en la zona aquí de, de la comarca del Moncayo, pues tradicionalmente hay un pueblecito al lado muy interesante que se llama Santa Cruz, que eh, tradicionalmente era el, el alfar ¿no? eh, musulmán y mudéjar, y que de alguna manera eh, hay una tradición muy, muy importante sobre. El ladrillo. De ahí que, eh, como comentó, se reconstruyese eh, prácticamente, se envolviese eh, prácticamente lo que es la, la catedral de la obra gótica, que se pueden adivinar eh, lo que son los arbotantes y los pináculos como la cabecera. Y eh, posteriormente, lo, lo, luego ya en el siglo XVI, la ampliación y la decoración renacentista. Originalmente era. Mmm, casi una planta basilical convirtiéndose luego en una cruz. Bueno, eh, aquí vemos el barrio alto eh, a la inversa desde donde hemos visto antes lo que es Tarazona. Eh, el barrio de San Miguel sería el punto más alto. Bueno, hay un poquito más alto, pero bueno, el barrio en sí es la zona más alta de la localidad, donde vemos aquí precisamente restos del recinto amurallado. Y abajo pues, vemos a la derecha lo que es la catedral y en medio pues, veríamos eh, lo que es la plaza Todos Vieja. Bien, eh, esta fachada del convento de San Joaquín. Actualmente eh, en Tarazona se conservan siete de los ocho conventos que existieron, eh, por lo que podríamos llamarlo que en realidad fue una ciudad conventual. Eh, teniendo en cuenta, bueno, hay que decir lógicamente que que se especula que lógicamente desde el siglo V eh, en Tarazona existía obispado. De ahí precisamente que, que hubiese un asentamiento muy grande por, las, eh, por la iglesia. Hoy es propiedad eh, municipal este edificio donde la fundación está rehabilitando eh, con el fin de hacer eh, un centro cultural y salas expositivas donde se depositarán la colección de Ángel Maturén. Artista eh, eh, que ya falleció y que tuvo en la localidad una fundación de arte contemporáneo y bueno, eh, parte de, de su colación va a ir a, esta, a este edificio. Bien, aquí vemos la bóveda Mudéjar del convento de Santa Ana. Eh, este sábado lo íbamos a, a visitar, pero nos va a ser imposible porque con el asunto este de la pandemia, pues en Tarazona eh, ha habido un brote y, y, y vamos a estar confinados hasta el 9 de mayo. Entonces, una de, parte de las actividades que teníamos programadas, como era para el sábado eh, Mudejar y Matemáticas, que se iban a desarrollar en el claustro de la catedral. Teniendo en cuenta, como veréis más adelante, la importancia de sus celosías se iban desarro a desarrollar también en esta, bajo esta cúpula. Oh, perdón. Bien, un elemento curioso es el humilladero eh, de, del siglo XVI que está en la zona de San Juan. No se sabe muy bien la función de, de este edificio, aunque popularmente en Aragón se construían en el cruce de carreteras siempre vamos a llevarlo al extremo como en Galicia no el tema de los cruceros en el cruce de caminos había una cruz este edificio eh, eh, siglo XVI pero de corte mudéjar alberga en su interior una columna precisamente con una cruz y unos eh, modillones eh, aquí podemos ver la iglesia de, de San Miguel. Recientemente eh, fueron descubiertas unas pinturas muy curiosas porque de alguna manera lo que representa dentro del templo es eh, una fortaleza. ¿no? Vemos arriba lo que son las almenas en las que entre ellos eh, aparecen motivos vegetales. Es recientemente restaurado y, y tiene es una obra muy atractiva sin que sea eh, una pintura excepcional pero eh, a nivel funciona muy bien conceptualmente. otro edificio histórico esta es una fotografía antigua de la iglesia de san atilano patrón de tarazona y actual centro también eh, cultural del ayuntamiento de tarazona donde por aquí pasan pues, eh, prácticamente todas las exposiciones de la ciudad. Eh, esto estaría en el barrio del cinto eh, es lo que es precisamente lo que eh, el, el barrio medieval eh, y se denomina el barrio del cinto porque ah, eh, ah, está eh, en el interior de lo, de, del cinturón del cinto de la muralla de la, de la ciudad Aquí vemos un magnífico retablo de renacentista de la iglesia de la Magdalena pintada por el artista italiano Pietro Morone, y que eh, este artista tiene un interés muy grande porque debió conocer eh, la capilla Sistina y de alguna manera eh, fue un gran difusor, tanto en Cataluña como en Aragón, incluso en Navarra, de lo que fue la obra de, de Miguel Ángel. De todas maneras, su obra, cuando la, la, la analizamos, vemos esa, esas poses ¿no? de, de, del propio maestro Miguel Ángel, ¿no? ese manierismo. Eh, bueno, pasamos. Aquí vemos el patio eh, del, del edificio de Guaraz, eh, de época renacentista también. Como podrán apreciar, pues está pegado a lo del campanario de la catedral, por eso eh, lo vemos sobre sus, su sobreclostro, su sobrepatio. Bien, aquí vemos otra obra del Palacio Episcopal, es la cúpula renacentista, también de Pietro Morone. Eh, influencia italiana, absoluta. Eh, la verdad es que, como se puede apreciar, pues está en muy mal estado. Mm, bueno, también hay que decir que, que el Palacio Episcopal es, un, como ya veremos también, es un edificio muy, muy interesante históricamente y es una vieza absoluta, es muy sorprendente. Pero, eh, los recursos no llegan para todo, ¿no? Eh, las recientes obras de catedral a lo largo de 30 años, como comentaba antes, pero también eh, hemos apostado eh, en, las, en estos últimos cinco años, eh, precisamente en el Paseo Episcopal, donde a través de, del 1,5% de fomento, lo que antes se denominaba cultura, pudimos acceder con el convenio entre el Ayuntamiento, eh, el Obispado y la propia Fundación en lo que es la consolidación de la estructura del edificio que es por donde hay que empezar, ¿no? Y las cubiertas. Entonces, eh, aquí tenemos una cantera, por así decir, eh, por suerte por, para nosotros, pero evidentemente en tiempos de crisis, pues eh, va a costar bastante eh, eh, su conclusión, lógicamente. De, de tiempos modernos, el, el, el teatro de bellas artes. ¿eh? Eh, en Tarazona hay una tradición... Eh, muy grande, eh, más antes que ahora, del mundo del teatro, como ha pasado en todos sitios, lógicamente, y de ahí que este eh, teatro de, de estilo italiano, pues eh, en una ciudad eh, tan, tan pequeña, pues tuviese un, un espacio tan, tan bonito. ¿no? Y aquí un personaje, perdón, que, que a todos los turiasonenses nos llena de orgullo. Es el Cipote patrimonio inmaterial, eh, es un personaje que el 27 de agosto a las 12 del mediodía en la plaza de, la, de España, de, la del ayuntamiento, se le tira tomates durante las, son las fiestas patronales. ¿no? Eh, el origen de este personaje sabemos que es mucho más antiguo, pero ya eh, en los archivos de la catedral nos consta eh, que en el siglo XVII encabezaba la profesión del Corpus Christi o eh, los desfiles municipales con las bandas, los gigantes y cabezudos. Al, en definitiva es un personaje al estilo de, de una requín como ha habido en toda la geografía nacional y se conserva pues, por ejemplo como el Jarramplas en Extremadura o, o, o por ejemplo en Navarra hay un montón de, de personajes tan panzares, etcétera, que responden un poco a la idea de esa representación del orden y de, del, mar, en, del mal, muchas veces encabezando, eh, eh, como comentaba, los desfiles de gigantes y cabezudos. Eh, esta, seguramente lo habrán podido ver en televisión porque precisamente en el, dos, bueno, en el 1998 fue eh, nombrado de interés regional y en el 2009 nacional. Así que el 27 de agosto suele ser habitual apertura de... De, de la televisión española, pues eh, una plaza relle, eh, totalmente llena con 15.000 personas tirando tomas des, a un personaje ra, eh, rayado. Ya digo que, que es, eh, para los de Tarazona es un orgullo muy, muy, muy grande. Y aquí vemos al Moncayo. Eh, comentaba que Tarazona tiene patrimonio cultural muy interesante, pero el natural no es menos, sobre todo teniendo en cuenta que eh, es el pico más alto del sistema ibérico, es parque eh, natural, eh, lo cual goza de, de una protección eh, evidente en la cual eh, se protege muchísimo la naturaleza y, y es el centro, por así decirlo, el, el estandarte de las 16 localidades que conformamos en la comarca de Tarazona y, y el Moncayo, que así se llama, ¿no? Eh, es muy, muy importante, como comentaba, sobre todo por la gran diversidad natural que posee en la latitud, en definitiva, eh, que, en la que estamos, ¿no? en, la, en la península. Bueno, Carazona, como decíamos, destaca por su cantidad y variedad de patrimonio, pero también tiene necesidades, no vamos a engañarnos. Eh, hay muy pocos sitios. Que están como un pincel, como una bandeja de plata, ¿no? por decirlo de alguna manera. En pues tenemos edificios civiles y religiosos, muchos de ellos con déficit de inversión y de gestión, arte y bienes documentales con necesidad de conservación, patrimonio inmaterial que requiere de puesta en valor y hay otras muchas carencias. Eh, la deslocalización o la, mal la mala accesibilidad, muchas veces la falta de políticas, las hay, pero no son suficientes en protección bueno y, y por eso la fundación se creó eh, en una apuesta precisamente por parte de estas instituciones no ahí en el 2007 como comentaré un poco más adelante y actualmente nos estamos encontrando con un debate y un problema muy grande que es precisamente la necesidad de conservar el casco histórico eh, turiesonense no la, la, la arquitectura popular eh, eh, llevamos eh, tres, cuatro décadas que hay una, un, un abandono consecutivo de, 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 de las viviendas y, desde luego, eh, somos parte de la, de la España mmm, en proceso de vaciamiento, ¿no? Ahora hay que trabajar en el campo sociológico, en, es, en ese aspecto. El ayuntamiento ha, ha, ha encargado un proyecto para, eh, eh, para seguir unas pautas de trabajo y vamos a ver si eh, en los próximos años eh, nos volcamos de ello, con, eh, sobre todo con el patrimonio eh, civil ¿no? y, y popular. Bueno, como comentaba Tarazona, eh, es, es una provincia de Zaragoza, les comentaba que el límite con Castilla y León es de 8 kilómetros, 8 de La Rioja a 10 y de Navarra a 6, o sea que estamos, es una confluencia de, de culturas, eh, Tarazona es, es fácil el ver personas de, de todas las localidades de alrededor, lógicamente, eh, eh, de las provincias de alrededor, ¿no? Y bueno, la distancia, yo siempre pongo como ejemplo, las no son 300 en realidad, porque 242 desde, desde Bilbao, eh, 385 desde Barcelona, 89 desde Zaragoza y 285 desde Madrid, lo cual... Eh, Teresa no, es, no está muy lejos para poder visitar la zona y, pas, y estar un fin de semana que da mucho de sí y sobre todo es una ciudad que sorprende y que todo, prácticamente todo el mundo, como veremos la estadística final, eh, eh, la gente dice que volverá. ¿no? Pero ¿qué es la Fundación Monumental? La Fundación eh, es una entidad pública fundada en el 2007 sin ánimo de lucro del tercer sector tiene fin, fines de interés general y trabajos por objetivos. Todos los años elaboramos un plan de actuaciones que aprueba un patronato que está compuesto, lógicamente, por los, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, eh, el Ayuntamiento de Tarazona, la Diócesis de Tarazona y el Cabildo de Catedral. Y son, de, en definitiva, eh, los patronos que eh, financian en parte, lo que es la, la, el, el, el gasto y las inversiones que, que requieren estas, estos planes de actuaciones. Este año eh, contamos con 512.000 euros para el desarrollo de las actividades que a continuación os comentaré, y 558.000 son los ingresos de gestión, perdón, de, de, que aportan los, eh, eh, las instituciones. Y eh, el resto, hasta los 512.000, es dinero eh, que, de ingresos que generamos con la gestión. Estamos orgullosos precisamente, dependemos de la administración, lógicamente, pero caminamos poco a poco hacia, hacia la autogestión. Esperemos que, que, que algún día, sin tardar mucho, podamos hacerlo. Eh... La inter, la, el ámbito de intervención es, es local, sin embargo colaboramos con cualquier entidad o con cualquier localidad del entorno, pero nuestra actuación está enfocada exclusivamente en Tarazona. La misión eh, es el desarrollo económico de Tarazona a través de la conservación y gestión de su patrimonio, como digo. Y la financiación viene a través del convenio de, de financiación de los, de los patronos nombrados, de subvenciones, que también accedemos a ellas, patronos y club de amigos. Eh, tenemos un club de amigos en el que, eh, desde particulares, estas empresas aportan su, su granito de arena, que, que es muy, muy importante. Y, y bueno, eh, es una misión, lógicamente, a largo plazo que comienza a dar sus resultados. Bueno, en la plantilla de la Fundación de la Zona Monumental estamos dos técnicos de gestión cultural, que son historiadores en este caso, eh, y luego con, con formación complementaria, un técnico contable, tres guías turísticas y en este caso un gerente. Aparte, subcontrata a empresas de servicios turísticos hasta cinco guías o, eh, o más, en cual, eh, como de cualquier otro servicio necesario para el cumplimiento de nuestras misiones. Como comentaba... Eh, aquí mmm, expongo 10 años de trabajos en 360 grados porque al final de, del Power os voy a mostrar, exponer eh, las cifras de, del resultado de estos 10 años que está cuantificado para ser objetivos. ¿no? Pues eh, tenemos aquí la conservación, eh, eh, realitar... Eh, re, bueno, vamos a seguir un poquito más porque pensaba que iba a ir más lento, pero... O sea, más rápido, pero demasiado lento y, y no quiero dejar nada. Eh, conservación, divulgación, gestión y promoción. Pero ¿qué es el patrimonio para nosotros? Eh, nuestro objetivo es, eh, como decía antes, eh, contribuir al desarrollo socioeconómico de Tarazona, del, del municipio de Tarazona, a través de la restauración, conservación, gestión de divulgación y difusión de uno de los principales recursos, que es el patrimonio cultural. Eh, es un recurso productivo que, si se le dota de restauración óptima, conservación continuada, gestión sostenible, divulgación y difusión eficaz, se convierte en un producto cultural capaz de generar desarrollo económico, crear puestos de trabajo, fortalecer la industria turística, asentar población, crear identidad y comunidad y mejorar la calidad de vida. Ahora voy a hacer un esquema de, de lo que serían los cinco puntos de lo que es un plan de actuaciones. Bien. Eh, el, el primero es la conservación y restauración del patrimonio, eh, en el que eh, a través de talleres de empleo, como comentaba antes, un total de ocho talleres de empleo, eh, en el que hemos intervenido en la judería, el parque episcopal y el convento de San Joaquín. Eh, el, compro, el compromiso social con la formación y el empleo mejora el patrimonio. En definitiva, eh, desde la fundación como compromiso que tenemos de, de de restaurar, eh, también vemos que es importante el crear puestos de trabajo, ¿no? y eso es lo que hacemos precisamente con talleres de empleo: el, re, el recuperar de alguna manera eh, oficios que se están no perdiendo, pero que hay carencia de puestos, o sea, de, de demanda, como al, eh, de albañilería y carpintería. ¿eh? Y, y lo más importante es que las prácticas eh, desarrolladas recaen en la mejora del patrimonio. Eh, Licitación y contratación de rehabilitación y restauración, lógicamente a través de empresas, como he comentado, el 1,5 el Ministerio de Fomento eh, les, eh, aportó eh, 600.000 euros eh, hace tres años, precisamente, con hasta un total eh, del convenio de casi un millón de euros para el Palacio Episcopal, pero eh, hacemos muchísimas más intervenciones, ¿no? Iglesia de la Magdalena, el Cristo San Francisco, Plaza de la Seda de la Catedral, hasta un total de 30 actuaciones de inmuebles desde el 2008. Taller de restauración de arte mueble durante cinco o seis meses anuales, se contrata un técnico y... Eh, está apoyado también por alumnos en prácticas. Eh. Como comentaba antes, eh, estamos comprometidos precisamente como entidad pública, como fundación pública que, que somos, a eh, apoyar a los que precisamente acaban de estudiar y necesitan esas prácticas de trabajo real. Y, eh, lógicamente, como comentaba antes, el, eh, el resultado pues, hace sumar al patrimonio local. En este taller eh, eh, restauramos pintura sobre tabla, fresco, lienzo o escultura. En definitiva, eh, cada año vamos programando eh, diferentes actividades y este año tenemos previsto precisamente la restauración del mueble como primera fase del órgano de la Catedral de Tarazana. Eh, hemos realizado más de 80 intervenciones en retablos, pinturas y esculturas. Aquí vemos un, una desgraciada eh, caída de, de una obra, de, de este un retablo y está en el proceso de reconstrucción para su posterior restauración. Aquí también vemos detalle del estado antes y después de la restauración de la piedad de la iglesia del, del Carmen. Luego, importante espacio, ¿no? el de la gestión del patrimonio. ¿no? Eh, vemos que es, eh, que es uno de los puntos importantes, lógicamente, el hacerlo bien, ¿no? porque precisamente es el mecanismo de, de producción del valor del patrimonio y la forma de posicionarlo en el mercado como producto cultural. No me gusta mucho utilizar la palabra producto, pero bueno, es así. ¿no? Es importante aprender a mostrar el valor del patrimonio y rentabilizarlo de, de forma sobre todo sostenible para contribuir al desarrollo económico del territorio muy importante. Muchas veces nos planteamos si un espacio público se debe pagar o no, es un tema que está en el aire, pero lo que sí se, se demuestra que es importante que si hay aportaciones económicas, eso ese, ese, ese repercute totalmente en el mantenimiento y en la mejora de los edificios. Eh, servicios guiados a la ciudad y, y monumentos eh, desde la sostenibilidad y la profesionalidad eh, desde eh, esta visita como no puede ser en estos momentos lógicamente por el número de personas y por la falta de mascarilla corresponde al 2019 hacemos diferentes versiones siempre buscando una oferta eh, eh, variada, sobre todo porque nos encontramos en las localidades pequeñas, nos encontramos que tenemos que competir con las grandes, ¿no? Entonces, como es el caso de Zaragoza, ¿no? Que tiene pues un, una agenda tremenda de, de servicios culturales. Y claro, nosotros no podemos vivir eh, exclusivamente de, de la gente de, de Tarazona o del entorno más inmediato. Tenemos que atraer pues, a través de visitas temáticas, como por ejemplo el Arte Mudeja, el Renacimiento, el Sefaraz, la Ruta de los Hermanos Becker, de torre a torre, teatralizadas, catacanarte, que, que es una mezcla al fin de enología, gastronomía y patrimonio. Y, que, y la cual la gente eh, responde muy bien, la verdad. Eh, bueno, la gestión de la catedral es el producto de un convenio con el obispado, el cabildo y la Fundación para la Gestión Cultural de los Espacios Religiosos. Desde el 2011, como comentaba, eh, eh, se hicieron las puertas abiertas y eh, la verdad es que el resultado ha sido muy importante en cuanto a números. Estamos hablando de, de más de 400.000 personas a día de hoy, teniendo en cuenta que Tarazona... Eh, tiene 10.500 habitantes. ¿no? Eh, y casi podríamos decir que el doble, 40.000 estamos hablando que han pasado por la catedral, pero podríamos asegurar que el doble son los visitantes que pasan por la ciudad de Tarazona. Bueno, eh, nosotros, eh, con el tema de la gestión de, de, de la propia catedral, a, a, aseguramos lo que es el, el mantenimiento y consumo eh, y hacemos pequeñas obras, ¿no? que de alguna manera nos garantizan la apertura de nuevos espacios para incorporar al turismo. Bueno, dentro de la gestión de la propia catedral, pues vemos, pues... Eh, una visita por una nave lateral, pero también por las cubiertas. Es un espacio que recientemente, como veréis después, en el Cimborrio hemos abierto recientemente y es uno de los espacios que, si está pensado lógicamente para el culto o para que sea un espacio público, pues eh, estamos recorriendo, como se hace en otras eh, catedrales, lógicamente, y tiene una, una demanda muy grande. Aquí vemos el interior de la, de la catedral desde un desde uno de los triforios. Es la única catedral que eh, tiene triforio en Aragón. Vemos la estructura gótica, pero también vemos una decoración renacentista como puede ser eh, las grisallas o las esculturas del cimborrio. Y, pero, y, o, por ejemplo, un motivo muy interesante que se da en muy pocos sitios, que son eh, eh, lo que son las, eh, los ventanales. ¿Eh? Vemos que, que han sido eh, tuneados, por así decirlo, siendo de origen gótico y posteriormente renacentista, con unas placas de alabastro polícromas. Y luego, pues eso, la intervención renacentista, pero es eh, efectivamente dentro donde se puede ver más en la estructura gótica. Y aquí vemos lo que se denom denominan por... Eh, sobre todo mundo de la prensa, pero también por historiadores denominado como la capilla sistina aragonesa o incluso española. Bueno, eso es un poco más en el que intervinieron, pues Pietro Morone, el artista italiano que comentábamos antes, y Alonso González. Aquí eh, es un detalle de lo que sería desde el claustro. El claustro tiene unas dimensiones mucho más grandes que lo que sería el templo, la iglesia catedral eh, y, eh, originalmente era gótico pero en la guerra de los dos pedros fue destruido eh, y posteriormente se construyó ya con, con la técnica de la alarife, ¿no? eh, concretamente del autor que es Alipex y como eh, algo muy interesante y podríamos decir que se da eh, que es casi único eh, hay un desarrollo de de celosías, que, que son más de 100 de los modelos diferentes. ¿no? Y vamos a ver ahora, por ejemplo, un elemento visto desde dentro contra luz. ¿eh? Estaríamos hablando de más de 100 elementos que no se repiten. Aquí, por ejemplo, vemos que el arco central tiene un modelo luego hace, la, a la que tiene derecha e izquierda son exactamente igual y las que tienen más a izquierda, pues también, pero cualquier, cualquiera de ellas ya no se repite en ninguna de las arquerías. Y últimamente la, la incorporación que hablábamos antes de las visitas guiadas a lo que era el cimborrio. Gestión cultural del palacio episcopal también. Eh, aquí pues, eh, estamos delante de lo que sería la fachada del palacio. Eh, hay que decir que es, eh, previamente fue ciudad musulmana, eh, se amplía en época de renacimiento y también en la iglesia de la Magdalena, desde su ábside románico, pero debajo de este edificio está la mezquita mayor. Gestión también del Palacio Episcopal pues, eh, nos motiva a hacer las visitas interiores. Es un sitio muy interesante, como veremos luego eh, el, el, el Salón de Obispos o aquí un motivo de estos estudiantes en el campanario de la Magdalena. Este es el, el, el Salón de Obispos, como comentaba, eh, eh, construido en el siglo XVI y que representa desde entonces a todos los obispos que han pasado por Tarazona y idealizadamente a los anteriores. Un edificio muy interesante por su simbología y, sobre todo, por su, su simplicidad, es la Mezquita de Tórtoles. Eh, es de la propiedad del Ayuntamiento de Tarazona. Eh, y, y bueno, eh, es un caso muy excepcional porque es, se cree que es la última mezquita construida en, en época eh, cristiana, en, bajo el dominio cristiano, 1447 en concreto. Y la verdad es que, que es una auténtica maravilla. Austera, lógicamente, porque... Eh, lógicamente su construcción dependía de, 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 perdón, de, de musulmanes eh, eh, puramente agro, agrícolas. ¿no? El patrimonio industrial. El patrimonio industrial eh, tenemos bastante. No tenemos, la pega es que gran parte de él es propiedad particular. En cuanto a la divulgación de patrimonio, este es uno de los puntos que nos interesa muchísimo porque restaurar, rehabilitar y... y y mostrarlo, abrirlo al público es interesante, pero sobre todo estamos trabajando con los colegios. Tenemos convenios con todos los colegios de Tarazona y desarrollamos actividades que, como vamos a ver a continuación, eh, eh, de alguna manera eh, contribuye ¿no? en la educación infantil a través de la, del ámbito formal, educación primaria, secundaria, programa de mejora de aprendizaje de rendimiento... Del Instituto Tubalcaín o Centro Público de Enseñanza para Personas Adultas, el Pósito, y también formación para el profesorado. Eh, pero también ámbito no formal: aulas de, de mayores de gestión municipal, Centro Psicosocial Moncayo o Ludoteca Municipal. Aquí vemos a un grupo de niños pues, puestos en cola, viendo cómo le está enseñando con una lupa la restauradora algún detalle de la propia obra. Tenemos nuevos retos, lógicamente, estamos trabajando también en, continuamente desarrollando fichas eh, para, <coughs> y contenidos para los diferentes colegios. Y luego, en el ámbito informal, eh, talleres de técnicas artísticas, como le llamamos hasta la zona lúdica, que se celebran eh, en, en la catedral, en el claustro, en el verano, un sitio que se está estupendamente, y actividades en familia y, y, y títeres también. ¿eh? Eh, Intentamos atraer a los niños a todo lo que son los contenidos eh, del patrimonio. Es la mejor manera de garantizar el conocimiento y, y su futura conservación. Bueno, aquí vemos eh, fotografías de diferentes actividades con ellos, pues teatralizada en la judería, eh, en, en varios museos, eh, eh, otra vez viendo una obra recién restaurada, talleres de artes plásticas. Y, y otra eh, actividad que, no, que nos gusta mucho porque hay muchísima participación es que ce, eh, celebramos lo que es el concurso de cuentos y poesía eh, con el título de ser, era ser una vez y todos los años proponemos un, un edificio o algún espacio público para el que los niños desarrollen su cre, creatividad literaria y plástica. Aquí tenemos una agenda cultural, pues que desde enero a, a diciembre, pues desde múltiples visitas, eh, eh, como comentaba, teatralizadas, exposiciones, celebración del Día del Patrimonio, eh, celebración del Día de los Museos, eh, en definitiva, eh, una variedad eh, grande de, de, de actividades, eh, conferencias, voy a pasar porque parece que pensaba que, que me iba a costar menos y y me está enrollando demasiado. Bueno, aquí vemos un, un, eh, por ejemplo una, una visita guiada el, eh, temática sobre la música en la catedral eh, en el Palacio Episcopal, visitas teatralizadas, eh, como comentaba antes eh, en este caso es una conferencia eh, que, que realizamos con el arqueólogo de la catedral en el que nos eh, mostró sus descubrimientos, interesantes eh, descubrimientos, de, sobre todo de bajo la catedral, está, hay un edificio muy importante de época romana. Bueno, en cuanto a exposiciones promocionales, sobre todo eh, de nuestra ciudad, eh, hemos llevado ya pues a lo largo de, de Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Tarragona, en España. Hay bastantes más sitios y este año estuvimos en Ortez, en Francia. Eh, solemos utilizar los recursos, como el caso de la fotografía de la derecha, en el que se ve el cipote gato y, y las fotografías colgadas. Son fotografías de gran formato que las obtenemos precisamente de concursos fotográficos que hacemos sobre el patrimonio. Es una manera de incentivar la creatividad, pero también de tener continuamente fotografías que no hayamos quemado, por decirlo, ¿no? de, de tanto mostrarlas. Luego las publicaciones científicas, podemos contar eh, y divulgativas y didácticas hasta un total de 44. En formación, hablábamos antes de las prácticas de, de grado de restauración en el ámbito universitario eh, y eh, convenios con la Universidad de Zaragoza, la Escuela de Restauración de Huesca, la Universidad Pública. De Valencia, la Universidad del País Vasco, el Instituto Tualcain. En definitiva, pasan pues, historiadores, eh, gestores de, de patrimonio, restauradores, etc. Eh, cursos especializados, como hicimos eh, en el, hace en el 2018, si no me equivoco, eh, curso impartido por el IPC. Eh, un curso muy interesante, precisamente que yo creo que, que deberíamos eh, aplicarlo más eh, a nivel general, que es precisamente la conservación preventiva del patrimonio, antes de que se de... haya hundido cómo eh, de, tenemos que actuar cuando aparece la primera, la primera gotera, ¿no? Bueno, y luego en materia de, de difusión y promoción, eh, lógicamente para el tema de comunicación no solemos gozar de, de grandes presupuestos, entonces recurrimos sobre todo a lo que son los eh, recursos, eh, las redes sociales, ¿no? El Facebook, el Twitter, Instagram, pues la, nuestras páginas web, eh, web, ¿no? Y bueno, para finalizar... Eh, vamos a entrar en los números, eh, en el estudio de impacto social y económico de la Fundación Tarazona Monumental. Bueno, eh, esto es un, un trabajo que, que ya desarrollamos entre el 2008 y el, el, el 2018, y lo he traído, aunque no lógicamente no da cifras actuales, pero yo creo que es, que es más objetivo porque está medido. Eh. Es una empresa. Eh, dedicó un año a una empresa que se llama Artia Consultores de Estrategia y Financiera y eh, el estudio se basó precisamente partiendo de la, del presupuesto total de la fundación hasta entonces que eran 6 millones de euros de cómo se repercute, por ejemplo, en Tarazona 187 millones de impacto económico directo, indirecto e inducido ¿eh? no nos equivoquemos que no es dinero, dinero eh, 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 directo y eh, Tarazona, o sea, y, y 194 en Aragón. De, de ese dinero, eh, di, el dinero directo, por así decirlo, sería 8 millones 300 eh, obtenidos por la fundación y, y 3, 33 millones el impacto económico directo generado por los visitantes. ¿eh? 12,5 millones de inversión adicional que otras fundaciones invirtieron en Tarazona. Lógicamente, hay que tener en cuenta durante esos años las inversiones que han hecho la, otras eh, eh, instituciones y también tienen repercusión. Eh, luego, aparte, la fundación es capaz de, de recaudar, de captar 1,442 euros por cada euro que tiene de subvenciones a través de. de de concursos, de, eh, eh, etcétera. ¿no? Eh, no, y no, 91,51 es el gasto medio por visitante durante la estancia en Tarazona, eh, bueno, eh, de lo que son 59, casi 50, eh, 60 es el gasto medio por el visitante en hostelería y restauración. Bueno, eh, 33 millones eh, ha gastado las casi 400.000 personas, bueno, aquí son 374.000, pero comentaba yo 400 a día de hoy eh, que han gastado en la catedral desde su apertura. Luego, eh, en restauración y conservación del patrimonio, 2,7 millones invertidos por la Fundación eh, y la re rehabilitación y acondicionamiento de bienes inmuebles desde el 2007. Mm, 373.000. Eh, invertidos en la Fundación en restauración de bienes muebles desde la misma fecha. Bueno, la repercusión en, en educación eh, y en eh, la creación de capital humano, la, eh, los participantes que en las actividades educativas organizadas por la Fundación, como hablaba de los colegios y otros, eh, llegan casi a 25.000 personas. 391 personas que han recibido formación profesional por parte de la Fundación, como es a través de, de talleres de empleo, o 288 actividades educativas y formativas organizadas. En divulgación del patrimonio y promoción de la cultura, como, comenté, como comentaba, 44 publicaciones y algunas colaboraciones. Eh, 18.000 personas han podido disfrutar de, la exposición, de las exposiciones organizadas. 142 actividades organizadas a las que han asistido eh, más de 18.000 personas. Eh, 158.000. Euros destinados a la organización de cursos y jornadas con una asistencia de casi 2.900 personas. Eh, cinco premios y galardones eh, de reconocimiento eh, importantes. Voy a, voy, voy a tirar de la chuleta para que no, no se me olvide ninguno. Como sería el Premio Ciudad de Tarazona, placa del Mérito Turístico del Gobierno de Aragón, Premio Internacional de ARPA de Intervención en el Patrimonio Cultural, Sello del Año Europeo del Patrimonio Cultural y a la Accesibilidad, y uno que no podemos olvidarnos aquí precisamente, que es Premio Europa Nostra a la restauración de la catedral y de lo que nos sentimos orgullosos, entre otras cosas, porque también somos colaboradores. Eh y luego importante eh, para cualquier organización que se dedique a, 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 a la difusión a la restauración del patrimonio a la puesta en valor de, de lo que es de, el, el patrimonio de todos precisamente es trabajar con, con, con voluntarios pero sobre todo con, con un club de amigos que aporte económicamente eh, las las lo que dispongan, en definitiva. ¿no? Al final es todo bien recibido. La valoración social de la actividad de la Fundación es muy importante. Eh, el 98,4% de los turistas afirman que recomendarían a sus conocidos visitar a Tarazona, lo cual es un índice muy alto, ¿no? Lo cual es. Eh, eh, no nos sorprende a nosotros porque somos de aquí, pero mm, sor sorprende sobre todo a los visitantes cuando descubren Tarazona. El 88,3% de los visitantes confi confiesa haberse sentido sorprendido por la ciudad, que es lo que estamos hablando. Uno de cada dos visitantes acude a Tarazona movido por la historia y el patrimonio de la ciudad. El 83% de los turistas considera que la apertura de la catedral ha supuesto un importante foco de atracción turístico, como así ha sido. Es el buque insignia, por decirlo de alguna manera, el imán del turismo de Tarazana. En valoración social de la actividad, aquí ya intervienen eh, los padres de, de la fundación, ¿no? Hacia la fundación que el 85% de los padres considera que contribuye a despertar a sus hijos el interés por la cultura y el patrimonio, desarrollando una sensibilidad especial que deriva en un respeto hacia los bienes públicos e históricos. Y el 85% de los padres cree que las actividades que la fundación promueve son un buen complemento para que sus hijos mejoren la comprensión y el conocimiento de la materia que imparte el centro educativo. Y llegado aquí, ya no me queda más que agradecerles. Y si puedo responder alguna pregunta, estoy a su disposición. Pues, Julio, ¿Sí? eh, me alegra muchísimo que hayas citado el premio Europa Nostra, porque de hecho lo tenía preparado para decirte que sí, que quería recordar que en 2015 la. Era... Sí. Eh, la catedral de Tarazona fue premio Europa Nostra y la verdad es que es uno de esos premios que, que son bien merecidos. ¿no? Para, para nosotros fue especialmente importante porque, lógicamente, somos una, una ciudad humilde con mucho patrimonio, pero sobre todo quiero decir algo que nos suele pasar mucho a los españoles y es que casi cuando vamos por Europa vamos a, con el complejo, no sé por qué, no sé por qué. Y de, con ello demostramos que competimos con proyectos eh, de Roma, o sea, con, con restauraciones de, de proyectos del, del mundo romano, de, de, de grandes ciudades europeas. Y bueno, yo creo que, que se hizo bien, ¿no? Hubo un... un plan director muy interesante y bueno te dejo ahí porque sí. no quiero no, yo, que... yo quería decir que con respecto a eso y lo que estás diciendo de esa especie de complejo que tenemos cuando cuando miramos el resto del mundo y no nos damos cuenta de lo que tenemos quiero remarcar una cosa muy importante y es que España es el país con más premios Europa Nuestra uh -huh. y más con diferencia y cada año eh, hay más y este año dentro de poco se fallarán y veremos si recibimos más premios. Pero que ahí estamos, somos de verdad, insisto, el premio es el del país con más premios, Europa nuestra, eh, vamos, en, en los eh, desde el 78, pues, pues muchos, uh -huh. casi 40 años, ¿no? Eh, no, casi sí. 50 años. Eh, que llevan los premios funcionando, pues eh, creo que es algo en lo que sentiste orgulloso y que además Tarazona esté entre ellos, pues es una, una, una buena muestra de que se valora todo. Tenemos sí. varias preguntas, Julio. Muy si bien, quieres empezamos. Muy sí, muy bien. Miguel tiene una pregunta. Dice: ¿Qué opinas que en pleno siglo XXI se continúe con el 1,5% cultural vinculado a la restauración del patrimonio histórico y monumental a las obras eh, grandes o, o, sea, de, o de grandes infraestructuras, ¿consideras que debería ser el Ministerio de Cultura el que dé esa financiación propia para la restauración de bienes muebles y muebles? Pues hombre, yo creo que, a ver, el hecho de que pueda salir de proyectos de grandes infraestructuras 1,5% es importante, pero efectivamente el Ministerio de Cultura tenía que poner eh, canales, ¿no? De, de, que, que, que nos lleguen precisamente a, al resto de instituciones, tanto públicas como, en este caso, dependiendo del sector eh, público, somos privadas. ¿no? Eh, ese es el gran problema que hay. Tenemos mucho patrimonio que, que estamos eh, restaurando aquí, pero se está hundiendo por el otro lado. Lo que es evidente es que hay una carencia muy grande de, de recursos para poder atacarlo puestos a pedir que haya el 1,5% o sea, sí, sí. y medio cultural y otra dotación del por, ministerio por, de cultura ¿no? por, por eso lo digo efectivamente porque es que eh, el claro aquí es que sería, habría que abrir un debate amplio y, 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 y analizarlo todavía más ¿no? pero efectivamente cultura tiene mucho que decir aquí tenemos, desde Hispania Nuestra, tenemos una lista roja y que, que es una muestra de lo que se, de dónde se podría empezar y que nosotros estaremos encantados de que eh, se, se invirtiera en ella y que poco a poco fue, se va abandonando la lista roja para pasar a la lista verde. Eh, Cristian tiene otra pregunta, además de, de felicitarte por la conferencia y, y por la labor de que desarrolla la Fundación. Quiero saber si, dado que la Fundación eh, comparte trabajo con el Ayuntamiento, la Diputación o el, o el Obispado... Disculpa, influyen los cambios políticos u eclesiásticos a la hora de desarrollar proyectos? Pues no, mira, en eso te podemos dar las gracias. Es evidente que está conformado en el patronato, el gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento, el Obispo del Cabildo, pero eh, se elabora desde, desde dentro de la, furba, de la Fundación, con los técnicos y, y con su gerente, lógicamente, un plan de actuaciones independiente siempre valorando las prioridades. Y yo creo que, que en los 10 años que llevo trabajando no ha habido nunca, eh, ha habido sugerencias, pero no ha habido una negación hacia eh, ciertas intervenciones. Eh, yo creo que es importante que, que la Administración cuando eh, aporta dinero... Y te, y te deja hacer, no te deja hacer, sino te aprueba los planes de actuaciones que hacen, yo creo es que algo estaremos haciendo bien. Y no quiero en ese ser ostentoso yo en esa, en esa calificación. ¿no? Pero, pero lo importante yo eh, es que sea, podamos trabajar de una manera imponta, in, eh, independiente. Es importante. Bueno, desde luego, por los datos que has reflejado, se desprende que el patrimonio es rentable, y yo creo que, independientemente de la ideología, de la del pensamiento propio de la religiosidad o la carencia de ella, es. el patrimonio debería salir y su cuidado debería estar por encima de ello y parece que vosotros sois un ejemplo de que se puede. De hecho, en esa línea, eh, Jesús María quiere saber si, o sea, que, que ve que se desprende una buena colaboración con el arzobispado en la cesión de los templos religiosos sí. y es, quiere saber si esa sintonía está con el resto de instituciones, que por lo que parece que has dicho es correcto. ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, con el resto... Es más... Eh igual que comento con el Obispado y el, y el Cabido, se firmó convenios con el resto de las administraciones muchas veces por protocolos, se hacen convenios, pero es, es ponerte a disposición las llaves de todos los espacios. En ese sitio hay una coordinación, lógicamente con el Ayuntamiento de Tarazona, eh, que es quien tiene responsabilidad subsidiaria de lo que es la localidad, pero sobre todo comunicación, comunicación y entendimiento. Yo creo que, un poco volviendo a lo de antes, ¿no? es, eh, se, se trabaja mejor... Eh, es, eh, utilizando las sinergias, ¿no? Tiene Juan Miguel otra pregunta y es que a lo mejor no sé si se puede responderla. ¿Cómo habéis calculado el importe del gasto de cada visitante en las visitas de Tarazona? Pues a lo largo de todo el año estuvimos eh, a pie de calle eh, haciendo encuestas y, y, la, y, la, y la media de, por ejemplo, de, de ese total, pues salió esa cantidad. Es el es porque una de las cosas que, se, que nos cuestionábamos es que, claro, si, si haces las, las encuestas en, en verano, cuando hay más circulación de turismo, sabes que hay más estaciones, no te va a dar eh, la misma media que si es en enero o febrero. ¿no? Entonces, se hizo una media de a, lo, a lo largo del año. Um... Se me va, seguro que me voy a dejar alguna pregunta en el tintero porque eh, empezamos a estar un poco justos de tiempo, por eso quiero aprovechar a aquellos que no pueda transmitir su pregunta que pueden hacérmelas llegar a través del correo electrónico a teresa.ispanelostra.org y en ese caso se las haría llegar a Julio para que os Muy respondiera. Bien. Me porque aquí o sea, veo que, que siguen ampliando las preguntas y no podemos estar mucho más tiempo. Transmitirte de todas formas, Julio, los mensajes de felicidades, de enhorabuena eh, por el trabajo que hacéis y porque bueno, tenéis una ciudad eh, que es magnífica, que parece una belleza. Y además yo quiero aprovechar para recordar que hace también unos años, Hispania Nuestra tuvo la suerte de estar aquí con vosotros en, sí. en, su, en su reunión sí. anual de asociaciones, en el es foro efectivo, anual sí. de asociaciones y que... Eh, yo no estaba, pero me consta que se disfrutó de la presencia. Mucho, mucho. <laughs> Lo celebramos precisamente en el Centro Cultural San Atilano y fue, la verdad es que, un día excepcional, muy importante para nosotros. Yo entonces estaba vinculada a, a, a Hispano Nuestra, pero todavía no iba como, como parte del equipo. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor ahora, en cuanto pueda, me voy para este sitio de la foto que está muy bonito. Unas últimas preguntas. Eh, de Cristian, ¿tenéis algún bien inmaterial que os quede por recuperar? Pues hombre, sobre todo hay muchas tradiciones que unas son de carácter religioso y otras que no. Entonces, eh, hay algunas que se mantienen. El Ahora estamos trabajando sobre todo con la gente mayor, est estamos eh, haciendo unas, eh, unos, unas mesas de trabajo que se llama el valor de tus recuerdos. Y intentamos recuperar eh, actividades, festividades. Eh, cualquier información que, que vengan de lo, sobre todo los más mayores pero sí efectivamente en el, en, el, en el ámbito inmaterial tenemos que seguir trabajando mucho porque claro hasta hace no mucho pues el patrimonio inmaterial es que era eso inmaterial no era no era no tiene la solidez de un edificio entonces eh, conceptualmente estaba de inestado, no. Ahora es cuando se está trabajando y nos estamos dando eh, cuenta que es precisamente que nuestra intoxicación precisamente es el producto de, de, esa, de ese patrimonio inmaterial. Y además es que está íntimamente ligado. Sin una cosa sin la otra eh, acaba perdiendo esencia. Efectivamente. Una, una última pregunta de Mercedes que quiere saber que, qué os parece la ley de mecenazgo vigente si creéis que es la adecuada para traer las aportaciones de personas físicas. Es decir, creéis que con una buena con una mejor ley de mecenazgo tendríais más socios, cosa que sí. a la Asociación Hispana bueno. nuestra también se pregunta. <laughs> Voy a responder casi como con el 1,5%. Efectivamente, la, para nosotros se queda corta la ley del mecenazgo. No, no voy a decir una ley de mecenazgo a la americana, pero efectivamente yo creo que había que ampliarla, había que buscar recursos, porque es que si no vamos a perder la, 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 no la batalla, sino la garra del patrimonio. Tenemos mucho patrimonio y, y no podemos conservarlo todo. Tiene que ¿Cómo? ser una colaboración público-privada. E o sea, e efectivamente. Y en Eso muchos es... casos, no eh, vemos desde Hispán en nuestra, tiene que ser e la e sociedad civil la que desde abajo e diga esto hay que conservarlo, e hay que e hacerlo. Y si además el Estado ayuda. No, no te cuento nada que no sepas, ¿no, Julio? <laughs> pues sí, exacto. Pues que alguien nos oiga, <ríe> <Sí>. <ríe> digamos que alguien nos oiga y que ojalá sea así, porque sí. bueno, eh, vuestro caso o incluso en el nuestro nos vendría fenomenal que... Con lo poquito que cada uno puede aportar, pues poder seguir trabajando. Yo por eso aprovecho y os invito a que os hagáis socios de Hispanicostras Si no lo sois, también de la, de la Fundación Tarazona Monumental Si no lo sois. Y si no, pues, pues que en este caso ir a Tarazona y que visitemos la ciudad y nos dejemos esa media de euros que, que, que dice que, que entra y que sirve como reporte al final para el mantenimiento de su propia entidad. Eh, voy a dejar ya la, las últimas eh, preguntas, lo siento, pero ya, ya son casi cinco y no podemos seguir. Agradecer a todos su tiempo y sus preguntas, a Julio tu, tu exposición tan clara y, y al mismo tiempo esas fotos tan bonitas que nos hacen acercarnos y viajar ahora mismo que no podemos eh, para cuando podamos pues empezar a esperar lo que podemos ver eh, recordaros que la semana que viene tenemos otro español nuestro contigo en casa el que ya podéis eh, inscribiros y eh, recordaros que si no habéis podido ver toda la conferencia está grabada así que al final de semana estará en nuestra página web y no sé julio eh, insisto una vez más muchísimas gracias por tu tiempo y por el esfuerzo que hacéis desde la fundación a vosotros, muchas gracias a todos por, por asistir. Muy buenas tardes a todos, un saludo. Y por invitarnos, lógicamente. <laughs> un placer, ya lo sabes, un placer. <laughs> Hasta luego. Adiós.